Hola chicos y muy buenas. Bueno pues estamos en el segundo video de la serie que, que he preparado de Premiere y en realidad en el primer video en el que vamos a ver eh, Premiere, cómo abrirlo, cómo manejarlo y los primeros pasos. Bueno pues después de instalarlo normalmente va a estar, eh, va a haber un, un icono en el escritorio. Lo que pasa es que no me gusta que se vean iconos en el escritorio y por eso lo tengo arriba, pero normalmente estará como cualquier otro programa. Bueno, empiezo desde aquí porque la primera ventana que nos va a aparecer eh, no es nada complicada, pero es importante saber lo que significa y lo que se puede hacer desde ahí. Este curso quiero que cubra muchísimos detalles importantes, así que voy a ir paso a paso. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que en detrás se nos ha abierto Premiere, pero no ha abierto ningún proyecto. Cada trabajo que estamos haciendo en Premiere eh, normalmente está en un proyecto diferente. Por ejemplo, yo hago videos para YouTube y los edito en un proyecto llamado YouTube. Luego, pues estoy haciendo una, un videoclip para Rick Maurer y lo estoy editando en un proyecto llamado Rick Maurer y el título de la canción. Aquí he estado, um, cambiando el formato de, de unos archivos y bueno, pues aquí aparecen los proyectos recientes. Lo que significa que si yo por ejemplo eh, durante el próximo mes abro solo el proyecto de YouTube, pues los de abajo empezarán a desaparecer. Sin embargo, si ahora abro un, abro un proyecto nuevo, él se va a quedar aquí. Y esto es muy cómodo, porque normalmente cuando entramos en Premiere seguiremos trabajando con un proyecto eh, antiguo o reciente. Pero si este proyecto no está aquí, le podemos dar a abrir proyecto. O tal vez sería más fácil encontrar el mismo proyecto en el ordenador y hacer doble clic en su archivo eh, de Premiere. Sería más fácil, nos ahorraremos un poquito de tiempo. Pero ahora en lo que nos vamos a fijar es en crear un proyecto nuevo. ¿Por qué? Pues porque quiero que empecemos desde cero. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al. A nuevo proyecto y aquí lo que nos aparece es una pantalla que nos puede asustar un poquito pero vamos a echarle un vistazo y os voy a decir lo más importante bueno aquí nos aparece podemos seleccionar diferentes tipos de eh, aceleradores gráficos eh, el mío está en, en gris porque no me deja elegir nada no me deja porque no tengo una gráfica eh, una tarjeta gráfica potente eh, si tú tienes una gráfica más potente y, y tienes GPU, lo que es um, Graphic Processing Unit o Unidad de Procesamiento Gráfico, pues se dejará elegir si quieres usarlo o no. A mí no me deja porque no lo tengo. Bien, el formato, el audio, esto lo podemos dejar así. Y aquí podemos elegir entre DV y HDV. Bien, el problema es que si, si nuestro vídeo no está en ninguno de estos formatos, ¿qué hacemos? Nada, no te asustes, no pasa nada. Vamos a dejarlo así tal cual. Lo más importante de todo esto es la ubicación y el nombre. Porque es la ubicación en la que vamos a guardar el proyecto y luego el título del proyecto. Pero os voy a dar algún consejo mío sobre esto. Yo personalmente prefiero crear no el proyecto tal cual, sino crear una carpeta con el proyecto que le voy a llamar igual que el mismo proyecto en este caso puede ser tutoriales de Premiere Pro madre mía como lo he escrito tutoriales así y dentro le doy a seleccionar carpeta y ahora pongo pues puede ser el exactamente el mismo título. Y le doy a aceptar. Ahora, esto nos puede asustar un poquito más. Dentro de cada proyecto podemos tener como varias pestañas o varias páginas. Son como las pestañas en nuestro navegador. Podemos tener solo una o podemos tener muchas. Pero al al abrir el proyecto, tenemos que tener por lo menos una secuencia. Se llama secuencia. En la que podemos hacer el montaje del vídeo, los efectos y todo esto. Tenemos que tener al, al menos una. Y este es el, la ventana que nos pregunta qué tipo, con qué ajustes queremos que sea este proyecto. Por ejemplo, si es DVC Pro HD. Que no tengo ni idea de lo que significa, pero aquí he encontrado 1080 a 50 fotogramas por segundo, y esto coincide con lo que yo hago. Si, si he grabado el vídeo en formato PAL, o sea, en, en el estándar PAL, pues será lo mismo, pero en, en 60. Da igual que nuestro vídeo sea grabado realmente en 30 fotogramas, lo importante es que sea eh, así. Y aquí tenemos de 24, tenemos de, de 720 a 24, 50, a 60. Pero imaginaros que, que esto nos parece demasiado complicado. ¿Qué hacemos? ¿Qué seleccionamos? Bueno, pues si, si no te puedes orientar en los ajustes que aparecen aquí, que para mí son bastante claros, pero entiendo que no para todo el mundo lo, lo serán, entonces simplemente le puedes dar cancelar. Y lo que va a pasar es que en el momento en el que tú importas un vídeo, esta secuencia, va a usar este vídeo y va a usar los ajustes que tiene para ponerlos como ajustes de secuencia. Bien, esto es prácticamente eh, lo que os quería mencionar sobre el inicio de, de Premiere Pro, pero vamos a seguir unos minutillos más echando un vistacito a la interfaz, o sea, en la parte del software que se comunica con nosotros y nosotros con el software, lo que son estas partes de aquí. Bueno, te normalmente tenemos ventana, tenemos espacio de trabajo y esto es exactamente el espacio de trabajo. Pero si vamos aquí, en espacio de trabajo, está activado importar espacio de trabajo desde proyectos. Lo que significa que ahora mismo Premiere, cuando se inicia, importa el, el espacio de trabajo desde otros proyectos. O sea, desde el proyecto anterior, por ejemplo, que he estado usando. Bien. Si no queremos que esto pase lo podemos desactivar o le podemos dar a restablecer espacio de trabajo actual. Me pregunta si estoy seguro. Le doy que sí. Y este es el espacio de trabajo de eh, llamado edición CS5.5. Aquí tenemos unos cuantos. Podemos eliminarlo, podemos hacer uno nuevo. Podemos seleccionar algún espacio de trabajo más adaptado para la edición de audio corrección de color edición edición tipo cs 5.5 otro tipo de edición tenemos una gran flexibilidad y esto es lo que hace premiere un software muy potente de acuerdo bueno pues lo que lo que podemos hacer es buscar lo que más se adapta a nosotros pero antes de buscar lo que más se adapta a nosotros Tal vez primero deberemos, eh, deberíamos de, de entender cómo funciona, funciona todo esto y cómo podemos adaptarlo mejor a nuestras necesidades. Este espacio de trabajo es totalmente personalizable, lo que significa que cada una de estas ventanas, las vamos a llamar, se puede personalizar y se puede aprovechar de diferentes maneras. Por ejemplo, las primeras dos son... Como vemos aquí, tenemos el de origen, lo que significa que podemos ver eh, el origen del vídeo, el mismo vídeo, pero en programa tenemos lo que verá la persona que ve el vídeo acabado. O sea, es como, como lo que se ve públicamente, si podemos llamarlo así. Mientras que esto es una previsualización de lo que nosotros queremos ver, aunque no esté programado. Si, sí, sí, sigamos un poquito más para abajo. Esta parte se llama línea de tiempo o también cuando hacemos una secuencia lo que nos permite es crear aquí un orden, un ajuste de los archivos y de los vídeos y de los efectos de los sonidos que al final se, se, se convierte en una secuencia de vídeo que la podemos exportar por ejemplo y tenemos varios como como separaciones que se pueden utilizar de formas muy muy distintas porque en realidad podemos poner varias pestañas y varias eh, utilidades dentro aquí por ejemplo tenemos navegador de medios lo que nos permite buscar en nuestro ordenador archivos de multimedia por ejemplo yo puedo llegar a mi carpeta de vídeos y sé que por aquí tendré los vídeos que probablemente voy a usar para para esta secuencia y los puedo subir simplemente los puedo arrastrar y utilizarlos vamos a añadir uno simplemente para para ver cómo funciona cuando hacemos doble clic en la parte de la derecha, que parece que tenemos muy poco espacio, nos aparecen diferentes eh, carpetas con el contenido. Aquí vemos que tenemos prácticamente eh, vídeos, fotos. Podemos arrastrar cualquier archivo y soltarlo en la secuencia. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos secuencia. Para empezar a usarlo tenemos que crear una secuencia. Pero esto lo haremos en el siguiente vídeo. Porque en este quiero enfocarme más en el control del espacio de trabajo. Bien, pues esto en realidad lo podemos mover incluso así. Y podemos crearnos más espacio por si lo necesitamos. Aquí lo podemos modificar de la forma más cómoda para nosotros. Para que podamos verlo mejor. Tenemos pestañas como información, efectos, marcadores, historial. Y todo esto lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Como en el principio, cuando teníamos todo esto así. No vemos todas las pestañas. Pero fijaros, en todas estas ventanas tenemos un botón desplegable. Perdón, no botón desplegable. Una cosa de estas, que no sé cómo se llama que nos permite movernos. Es fácil. Aún así, yo no lo considero realmente útil, porque no, te, no estamos aprovechando el espacio de manera correcta. Aquí tenemos los vídeos utilizados, eh, o los archivos en general utilizados en este proyecto. Pueden ser vídeos, fotografías, música, texto y otros. Tened en cuenta que este espacio de trabajo es totalmente personalizable, personalizable y podemos modificarlo según nuestro gusto. De hecho, podemos escoger una de estas ventanas y sacarla fuera de esta pantalla si trabajamos con dos pantallas. Podemos sacarla fuera de esta pantalla y tenerla en una pantalla grande donde podamos apreciar mejor todo esto. O, por ejemplo, podemos coger la línea de tiempo. Y ponerla en esta pantalla exterior con el fin de poder verlo todo muchísimo mejor y, y mejorar nuestra, nuestro flujo de trabajo. Entonces, ¿qué más nos queda? Aquí tenemos el medidor de volumen. Aquí tenemos las herramientas. Tened en cuenta que cualquiera de estas cosas se puede quitar. Si vamos a información, le damos a la X y ya no está. Marcadores. Lo mismo. Historial. Lo mismo, imaginaros que yo quiero solo el navegador de medios y los efectos aquí. Lo puedo poner así, pero imaginaros que quiero los efectos aquí. Ya tengo el proyecto, incluso lo puedo mover como a mí me gusta, y los efectos. Es totalmente personalizable. Y si decido puedo quitar incluso esto y convertir mi, mi línea de tiempo en una mucho más grande, si esto... Es lo que yo necesito en mi caso y en mi forma de trabajar. En resumen, todo se puede modificar. Premiere Pro es un software preparado para, para satisfacer las necesidades de cualquier persona que se dedica a la edición de vídeo. Lo que significa que nosotros como principiantes, en el principio tenemos que buscar las maneras de, de ordenar Premiere para que nuestro trabajo pueda ser más fluido, más fácil y mejor organizado. Porque esto, aunque parezca que no, en el futuro os vais a dar cuenta de que, de que es tal vez lo más importante. No es simplemente la potencia del software, no es simplemente los efectos que tiene, sino también la eficiencia que te da. Lo que significa que en el menos tiempo posible puedes crear más cosas de forma efectiva. Esto ha sido para hoy chicos. Eh, la información ha sido bastante y todavía no hemos empezado ni siquiera a utilizar Premiere. Pero quería mostraros estos detalles porque yo aprendí Premiere eh, por mi cuenta, sin buscar información, y lo aprendí y lo estoy usando ahora. Pero en realidad si hubiera encontrado un vídeo como este que me explicara exactamente cómo empezar, pues me ahorraría días. Días de trabajo, de experimentos, de pruebas, a ver qué pasa si hago esto. Madre mía, ha desaparecido este panel, ¿cómo lo encuentro? Pues resulta que es muy fácil, os lo acabo de explicar. Y no os olvidéis que por mucho que la liéis, siempre podéis ir a ventana, espacio de trabajo, restablecer espacio de trabajo actual. ¿Sí? Y está restablecido. Esto ha sido para hoy, espero que esto os haya servido y os recomiendo practicarlo. Crear vuestro proyecto, experimentar un poquito y practicar. En el siguiente vídeo vamos a crear nuestra primera secuencia y vamos a importar algunos vídeos. Os voy a mostrar cómo yo organizo mi, mi espacio de trabajo, simplemente para mostraros eh, cómo lo hago yo y por qué me parece buena idea y luego cada uno puede buscar su mejor ajuste. Pero esto en el siguiente vídeo. Espero que esto os haya gustado y nos vemos. En el próximo. Chao.